Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola amigos de Abstracto. Hoy, como siempre, miércoles de cultura. Desde Radio Universidad del Tolima. Ay, yo no sé por qué vivo con el miércoles en mi cabeza. Yo les dije hace poco que necesitaba Vita Cerebrina, me va a tocar, de verdad. Martes de cultura, martes de abstracto, martes de información de todo lo que ocurre en el Museo de Arte del Tolima, desde Radio Universidad del Tolima 106.9 FM, con invitados especiales, como siempre, que nos contarán muchas cosas relacionadas con lo que más nos gusta, ¿no? Las artes plásticas. Bienvenidos. Así es, Margaret. Hoy tenemos tres invitados muy especiales. Primero, saludar a todas las personas que se conectan en este momento con Abstracto. Hoy estaremos bajo la dirección general de María Margaret Bonilla Morales, en control Sebastián Rivas y en locución, quien les habla, Angie Ríos. Y bueno, Margaret, como les mencionábamos, tenemos tres importantes. Contémosles de qué se trata un poco este programa de hoy a nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a hablar de formación en viva voz, en directo, con los estudiantes. Tenemos invitados estudiantes de los talleres del Museo de Arte del Tolima, los talleres de dibujo y pintura que tanto promocionamos en nuestro programa. Y qué bueno, pues ya que la gente nos escucha hablar de los talleres que tenemos en el museo, pues que sean sus propios estudiantes que cuenten esas experiencias allá en el museo, todo ese proceso que los ha llevado hoy en día también a ser artistas en proceso, exponiendo sus obras, y de lo cual también hablaremos más tarde. Entonces, muy bienvenidos nuestros invitados hoy, Abstracto. Muchísimas gracias. Invitados especiales. Tres personas, estudiantes de los talleres, como lo mencionaba Margaret, nos acompaña Diana Duque, nos acompaña la señora Norma y el señor Hernando. Hola, buenas noches ya. Bueno, bienvenidos hoy a nuestro programa y como les mencionábamos, pues ellos son estudiantes de los talleres de dibujo y pintura y estaremos hablando con ellos sobre cómo ha sido esa experiencia para ellos, cómo ha sido este transcurrir en los talleres, las experiencias que han tenido en las exposiciones, Margaret, porque también han tenido y tienen en este momento una exposición en la Casa de la Cultura de Venadillo. Entonces, pues ahí tenemos varias cositas para hablar con ellos, Margaret, y descubrir a estos artistas en formación. Pues ellos tienen una exposición. Vamos a empezar con la exposición, porque pues aparte de que están en un proceso formativo como estudiantes de dibujo y pintura, también están en ese proceso creativo que es tan importante y yo creo que va muy de la mano con el aprendizaje, donde cada uno de nosotros, en el caso de las artes plásticas, es importantísimo en nuestra evolución y en nuestro crecimiento que se pueda mostrar cómo se mezclan los colores a través de diferentes formas de imágenes que cada uno pues haya decidido escoger, y más en esta exposición que se llama Materializando Ideas. Esta es la segunda versión de esta exposición, que está liderada por los profesores, los talleristas del museo, y la cual tiene como objetivo crear ese espacio de visibilización de estos procesos, mostrando los trabajos de los estudiantes. Realmente nosotros estuvimos en la apertura y es una exposición muy bonita, me gustó muchísimo, diferentes técnicas. Entonces, realmente como directora del museo me siento muy complacida de ver estos resultados de los estudiantes del museo y ver cómo son tan comprometidos, y me encantó pues ese día de la apertura verlos allá acompañando pues su muestra. Y además pues fue una exposición que realmente contó con muchísimos visitantes, que a veces uno se sorprende pues en un municipio pequeño pudiese haber tanta gente interesada por las artes plásticas, y fue lo que vivimos en la Casa de la Cultura de Venadillo.
Así es, Margaret. Esta exposición se inauguró en marzo en la Casa de la Cultura Mari Rengifo de Giraldo del municipio de Venadillo, como lo mencionaba usted, y están participando 25 estudiantes. Es una exposición diversa y donde las personas que la visiten pueden encontrar obras en carboncillo, en óleo, en pintura, pintura sobre madera, esculturas, una variedad de técnicas que los estudiantes de los talleres del Museo de Arte del Tolima pues han venido perfeccionando, aprendiendo, se han ido familiarizando con ellas y pues que nuestros maestros han estado ahí pues acompañando todos esos procesos de formación. Además seguiremos, pues la idea es seguir en este camino también y pues viendo lo comprometidos que son y cómo viven y les gustan las artes, pues yo sé que no va a ser la primera ni la última exposición de ellos que tengamos en el museo, pero vamos a empezar con uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces con Diana Duque, bienvenida Diana, ella es contadora pública especializada en evaluación y desarrollo de proyectos. La gente a veces dice, pero es para que se puedan dar cuenta nuestros oyentes que las artes van de la mano con cualquier profesión. Diana ejerce su profesión impecablemente, pero paralelo a ello, su gusto por las artes, y ahí está la prueba. Aparte de que está estudiando, también empieza a mostrar. Entonces, nos gustaría saber cómo, Diana, cómo llegas a interesarte por aprender, cómo llegas a los talleres del MAT y cómo es ese interés, ¿no?, en darle continuidad a este proceso. Bueno, yo recuerdo pues que desde mi infancia siempre me ha gustado y me ha llamado la atención la parte estética, los colores, las formas, cómo representar el mundo. Y tuve un muy buen profesor en el colegio, que creo que fue de ahí que me enamoré como de más del dibujo y de las artes. Cuando yo no soy de acá, soy de Antioquia, yo llegué acá, pues no tenía muchos amigos y quise como retomar de nuevo y aprender sobre pues toda la parte técnica del dibujo. Entonces vi un cartel en la tercera donde decían que estaban dando clase y vi que los horarios pues se me ajustaban y empecé, y obviamente me di cuenta que todo lo hacía de una forma muy instintiva. Cuando llegué al taller aprendí de la técnica y pues estaba muy bien hacerlo instintivamente, pero si quería mejorar pues debía aprender todo el proceso que hay, ¿cierto? Entonces mi proceso en el taller ha sido muy enriquecedor, no solamente por aprender técnicamente, sino también por el espacio en el que se desarrolla, ¿cierto? Es muy, pues la gente va a decir muy chistoso, pero realmente yo estudio con personas muy diferentes, entonces de muchas profesiones. Entonces estudio con arquitectos, con un ingeniero de sistemas, con abogados, con un chef, estoy yo. Entonces el arte no es solo para las personas que dedican a hacerlo, el arte es para, por ejemplo, en mi día a día, que yo estoy haciendo lo diario, cosas cuantitativas, formalismos, cosas que, bueno, una rutina que a veces lo hace alejarse a uno de lo importante y enmarcarse en lo inmediato. Entonces, el arte es el punto de fuga para pausar, ver la vida desde con sensibilidad, ver la vida más lenta y pues admirar cosas que en el día a día, quizás por las profesiones que tenemos, no lo podemos hacer. Diana, ¿qué la inspira a usted a crear, a hacer todas estas pinturas que ha venido realizando? ¿Qué inspira a Diana? Bueno, yo desde pequeña siempre he sido una persona que se ha cuestionado mucho. Entonces, una mujer que se cuestiona la forma como ha sido educada, la forma como esa educación me ha hecho pues a mí tomar decisiones y en ese aspecto cómo ha sido mi papel y el papel de las mujeres en el arte, en la cotidianidad, lo que me ha llevado a leer. Entonces el dibujo es como el punto de encuentro entre mis cuestionamientos y mi gusto por la lectura. Eso es lo que me ha inspirado siempre. Bueno, otra cosa, cuando hablamos de la inspiración, háblanos un poco de cuál es la línea, hacia qué más, qué es lo que más te complace en el momento
de estar creando o estar realizando algún dibujo o alguna pintura? No sé, ¿qué líneas o qué temáticas son las que más te inspiran o te conmueven? Sí. Pues yo siento que el proceso de creación es, desde el punto de partida es muy bonito, ¿cierto? Porque uno empieza a cuestionarse y ya después se pregunta cómo quiere, cómo en una imagen quiere representar eso que siente o cómo externaliza eso. Entonces, yo de las pinturas que tengo, todas han sido sobre la, o sea, sobre mujeres en el mundo, ¿sí? Como el papel de la mujer en la sociedad y como temas sociales. Y eso es lo que me ha inspirado. Bueno, también Diana ha participado en las dos exposiciones de Materializando Ideas. Entonces, pues nos puede contar un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo fue la primera experiencia de tener su obra en la primera versión que se realizó el año pasado y cómo ha sido pues también esta vez que están sus obras en Venadillo, en la Casa de la Cultura. Bueno, sí, yo tuve la primera exposición que tuvimos fue en Palmetto, hace ya casi un año que tuve dos piezas. En esa Venadillo pues no pude estar como en la inauguración, también tengo dos piezas diferentes. Y pues a mí personalmente yo no tengo ninguna intención cuando pinto más que es mi propia satisfacción, ¿cierto? O sea, pero tener las piezas expuestas sí es muy gratificante porque detrás de una exposición pasan muchas cosas. Entonces, cuando es la inauguración, pues primero como hablar sobre el proceso y ver que las personas se acercan y le pregunten a uno sobre la obra. Entonces ya es como dar un o sea, como derrumbar un muro, pasar hacia el otro lado y como que ya ver las cosas desde otra perspectiva. Y es súper bonito cuando, por ejemplo, a mí en Palmetto, varias personas se acercaron a, en Palmetto, varias personas se acercaron a preguntar que querían comprar una pieza. Entonces es súper, súper emocionante, porque eso claro. uno no lo hace con ese fin, pero pues siente que uno lo está haciendo bien cuando otra persona se puede interesar por algo que uno hace. Entonces eso es muy chévere, ha sido una experiencia muy bonita. Pues excelente lo que nos cuenta Diana, y vamos a seguir con los invitados. Invitados especiales. Bueno, tenemos otra invitada muy especial, es Norma Lozano, arquitecta, amante del arte. Eso siempre me lo ha contado, cada vez que charlamos me dice que pues ella quiere mucho su arquitectura, pero ha sido paralelo a su vida al arte y quien ha tenido un proceso formativo en diferentes escenarios que también le han permitido experimentar con el dibujo y la creación artística. Pues es bueno conocer un poco más de Norma sobre eso, ¿no? ¿Cómo surge ese interés, Norma? Porque en la arquitectura pues se ve el dibujo, claro. Pero ¿cómo, aparte de ese dibujo académico que es necesario dentro de la carrera, cómo surge tu interés hacia otras líneas del dibujo? Buenas tardes a todos. El nacimiento hacia las artes en mí, como pienso que casi todos tenemos, es desde la infancia, ¿no? Pero yo puedo decir que el acercamiento del arte conmigo fue a través primero de mi colegio, que tuve dos excelentes profesores, uno de historia del arte y la otra en artes, que fue la que me direccionó y me decía: Norma, de pronto estudie algo relacionado con el arte. Bueno, fue pasando el tiempo y me decidí por arquitectura, y sí, como dice muy bien Margaret, el dibujo arquitectónico es lleno, digamos, el técnico es lleno de normativas, de medidas, de... En vez también hay otro dibujo que se llama los planos arquitectónicos. Estos son técnicos, están los arquitectónicos y están los sketch, que es la primera aproximación hacia un proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno elabora un sketch o unos planos, unas fachadas, unas perspectivas, uno tiene que manejar atmósferas, vegetación, color, y es importantísimo el juego de la línea. Entonces, esa fue la primera, digamos, aproximación, ya un poquito más seria con el arte, digamos, y además porque en arquitectura no solamente se ve
diseño, sino que también se ve historia del arte y de la arquitectura. Entonces uno ve por medio del estudio cómo el arte y la arquitectura tienen una influencia según el momento histórico y político que se está viviendo en ese exacto momento. Después me fui de Colombia, trabajé y me fui de Colombia, duré casi 15 años por fuera, y a mi regreso tuve talleres de dibujo, expresión y grabado. Entonces ahí me introduje un poquito más hacia más el ambiente artístico y logré tener dos exposiciones individuales y dos colectivas. Entonces, así como le contaba yo a Madgar, que la arquitectura es una de mis pasiones, pero lo que más a mí me entusiasma y me llega al corazón y al alma es el arte, ¿no? En todas sus y la arquitectura acerca mucho al arte, ¿no? Yo conozco hartos arquitectos que de una u otra manera están relacionados con las artes plásticas. Exactamente. Lo que decíamos con varios arquitectos, inclusive yo fui docente universitaria de diseño, somos artistas del espacio, ¿no? Entonces, estamos siempre conectados con el arte, la arquitectura es totalmente sensorial, igual que una pieza de arte, de un dibujo, una pintura. Tú te acercas a un dibujo, una pintura. A veces mis hijos se reían mucho cuando yo decía, no, es que a mí la línea me habla, la línea llora a veces. Dice, ay, mi mamá está como loca. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, sí, tengo dos hijos ya grandes. Uno es psicólogo y el otro está estudiando relaciones internacionales. Entonces siempre me han visto a mí dibujando, pintando. El grande sí no tiene mucha vena artística, pero el chiquito sí le jala a la música. Ay, por algún lado, sí. Sí. Hay una cosa importante que tú mencionabas de cuando volviste a Colombia, expusiste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste, después de estar tanto tiempo fuera del país, a exponer? ¿Cómo fue ese acercamiento a esos espacios de expositivos para mostrar lo que hacías? Fue todo un proceso primero de entrar a talleres, ¿no? A talleres de dibujo, ahí me comencé a conectar y expuse en la Virgilio Barco con una exposición que se llama Testigos Invisibles, ¿no? Bonito nombre, sí. Sí, fue algo muy personal, ¿no? Una exposición muy personal, muy hacia lo que yo sentí durante varios periodos importantes en la vida, porque pienso que cuando uno tiene momentos que lo marcan, una forma de comunicarlos es a través de la pintura, del arte, del dibujo, inclusive hasta la escultura, performance, o como tú lo quieras tú expresar. Y la segunda fue en la Alianza Francesa, que la Alianza de por sí tiene, a ellos les interesa mucho la parte social, ¿no? Entonces hizo una exposición que se llamaba A Través de la Ventana, La Luz en la Ventana, perdón, que también fue algo, digamos, muy, muy conversado con la Alianza. Era un tema un poco difícil de abordar, que era acerca de la violencia infantil, entonces pues no se podía hacer. Inclusive mi intención no era ser tan explícita, ¿eh? Y realmente con las exposiciones, Margaret, yo pienso que no solamente es la obra la que se expone, sino el artista. Es él el que se expone, ¿no? El artista es el que se expone, la persona la que lo elabora a través de esas imágenes. Bueno, Margaret, a mí me surge la inquietud de pues todo este proceso que Norma ha tenido en diferentes talleres, en diferentes espacios también. ¿Cómo ha sido para usted estar en los talleres del Museo de Arte? ¿Qué ha significado esta experiencia con sus compañeros, el profesor? Bueno, como yo lo dije en Venadillo, pues porque la experiencia mía en haber expuesto en Venadillo fue fantástica. Ya después les contaré un poco lo que sentí. Pero mi experiencia en los talleres del museo ha sido genial. ¿Por qué? Porque es que uno a veces da por sentado muchas cosas que supuestamente uno sabe, ¿no? Dice, de aquí no me salgo,
esto está bien, esto es lo que yo pienso y creo que es por acá y no hay otras posibilidades, ¿no? Entonces yo dije, y es una frase que inclusive la dije en Venadillo y se la digo mucho a muchas personas porque es una frase que me ha quedado siempre impresa, que es desaprender para aprender. Es decir, es abrir ese espectro, ¿no? Y es decir, bueno, si yo he dibujado toda la vida así, ¿por qué no me doy la oportunidad como de despojarme de eso, ¿no? Y poder que todo ese nuevo conocimiento llegue a mí. Entonces, en mi experiencia con los talleres y sobre todo con el tallerista que es Cristian Moreno, es un respeto inmenso hacia lo que uno hace. Nunca nada es impuesto. Nada es impuesto, nada es obligado, ¿no? Simplemente son para mí, no son tanto como profesores, como si guías, ¿no? En que te dicen, bueno, según estos principios teóricos, o elabore su tarea, ¿no? Son totalmente disponibles y sobre todo el respeto que le tienen a uno hacia el proceso, ¿no? Y he aprendido cantidades, y yo misma, sí, a mí me gusta mucho el grafito, tengo conocimiento de cosas, pero esto no, uno nunca acaba de aprender, y más con personas tan generosas, y no solamente he aprendido de mi tallerista, sino de mis compañeros, porque discutimos sobre los trabajos, nunca ha habido una crítica negativa, es decir, uno también tiene que aprender a recibir críticas. Entonces dice, mire, de pronto usted lo hubiera podido hacer por este lado, de pronto por el otro. Le dan a uno ánimos cuando uno se desespera, porque es que hay momentos de desesperación y que decir uno, es que no lo puedo hacer, ¿cómo hago? ¿No? Entonces es como una pequeña, digamos, familia, ¿sí? Donde todos nos ayudamos y más encima el cafecito que nunca falta. Ah, no, eso sí, fundamental. Sí, a compartir muchos conceptos y muchas opiniones. Y muy rico ese espacio. Muy realmente. Rico el espacio, muy, muy, muy rico. Bueno, pues muy rico esta charla que estamos teniendo con nuestros invitados, nuestras invitadas y nuestro invitado más adelante, que también nos falta que cuente sus experiencias en los talleres del MAT, pero yo creo que vamos a escuchar algo de música, ¿no? Vamos con musiquita para esta tertulia también, Margaret. Esta es la música en abstracto. Bueno, hoy vamos a escuchar una canción del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, fue compuesta, ha tenido muchos intérpretes, a mí me encanta, Lágrimas Negras, de Miguel Matamoros, un cubano también que yo creo que todas sus composiciones son maravillosas, y esta canción de hoy la vamos a escuchar interpretada por Diego El Cigala, acompañado al piano por Bebo Valdés, pero vamos a hablar un poquito de la canción, de su compositor y de sus intérpretes, ¿no es cierto, Angie? Así es, Margaret. Lágrimas Negras es un reconocido bolero cubano, como usted lo mencionaba, compuesto por Miguel Matamoros en el año 1929. En ese año, él viajó a Santo Domingo y durante su estancia se hospedó en el hostal de la señora Luz Sardaña. Un día el músico escuchó el llanto incesante de la mujer en una de las habitaciones y pues la curiosidad le pudo y fue a ver. Además, un llanto de mujer yo creo que a todo el mundo conmueve. Así es, y fue pues a ver qué le sucedía a la señora Sardaña, y pues a partir de esto fue que se enteró pues de toda la historia de un enamorado que la había dejado la noche anterior, y pues de ahí surge esta canción, ¿no? Una historia de amor y desamor de una mujer que fue la inspiración para Lágrimas Negras. Bueno, pero originalmente se compuso como un tango, y la versión que grabó se considera el primer ejemplo de un nuevo género, ¿no? Una fusión de son y bolero que realmente es maravillosa. Yo pienso, yo la he escuchado por muchos intérpretes y me encanta. Todas las interpretaciones que he escuchado de Lágrimas Negras me gustan mucho, llamado, como dice, son y bolero, que hoy pues llamamos bolero son.
Las versiones de la canción incluyen un trabajo instrumental febril y jazzístico, que eso es otra cosa importantísima, a veces maravillosa en la música. Y en el son cubano hay muchas piezas que tienen ese trasfondo también del jazz, del pianista Ángel Rodríguez, y versiones de los cubanos con Pai Segundo y Omara Portuondo, que también maravillosa intérprete. La pieza fue interpretada por primera vez en el año de 1930, en compañía de Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, con los cuales había formado en 1925 en Santiago de Cuba el famoso y prolífico trío Matamoros, que es algo también icónico dentro de la música cubana. La canción fue grabada al año siguiente bajo el sello del RCA Víctor, que ha sido el del perrito con la corneta, que ha sido también icónico, del cual eran artistas exclusivos. Entonces, pues realmente tiene toda una historia fantástica esta composición. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Negra, como mi vida.
Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy tana, y aunque me cueste morir, contigo me voy tana, y aunque me cueste morir. Pensamos en tus mascotas. Recuerda que el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima ofrece el servicio de asistencia domiciliaria. Solicita nuestra visita al número 320-424-0394. Invitados especiales. Continuamos este diálogo con los estudiantes de los talleres del Museo de Arte del Tolima y nuestro siguiente invitado es el señor Hernando Gamba. Él hace un año pertenece a los talleres, su vida profesional la dedicó a la docencia y pues también en su retiro ha decidido enfocarse por este tema artístico, por tomar talleres de dibujo y pintura y pues decidió hacerlo en el MAT. Señor Hernando, bienvenido. Muchas gracias a todos. Bueno, Margaret, importante empezar a preguntarle al señor Hernando cómo toma esta decisión de, pues, de empezar los talleres en el museo, de empezar a vincularse al tema artístico. Bueno, yo no soy tolimense, yo soy boyacense y llegué aquí hace como 50 años y no empiecen a hacerlo. Me vinculé al SENA y estuve como instructor durante toda mi vida laboral. ¿En qué área, laboral. Hernando? Yo tuve dos áreas de formación dispares completamente. Yo, por cosas de la vida, aprendí confecciones. Muy jovencito, muy niño. Y esa formación complementada luego con una formación como diseñador industrial en confecciones, entonces me permitió vincularme al SENA y fui instructor de confecciones 5 años. Yo creo que por allá ya empezaba yo a ver que sí podría dibujar, porque además se necesita. Y luego, estando aquí en Ibagué, abrieron la Universidad de Ibagué y entré a estudiar mercadeo y me gradué como mercadotecnista de las primeras promociones de la universidad. Yo soy casi fundador. Luego fui profesor en la universidad y continué en el SENA mi labor, principalmente en el campo, ya como profesional en mercadeo. Y ahí sí, la dedicación se fue para la técnica, definitivamente, en el mercadeo agropecuario. Y finalicé mi vida laboral después de una valiosísima experiencia en el SENA que me llevó a conocer el Tolima de lado a lado, el país y aún por fuera. Y se vino la pensión. En el SENA había la oportunidad de pensionarse más rápidamente por una excepción y me fui siendo aún joven y,
y venía como el reto de qué íbamos a hacer de pensionados, pero seguí profesionalmente, pero empecé a pensar en que a mí me gustaría pintar. No sé ni por qué, ni de dónde. De un momento a otro pensé que podría pintar. Y antes de la pandemia hice el contacto con una escuela y no se cristalizó la idea, paró ahí. Y luego, pospandemia, ya quise que fuera realidad y busqué en el museo también, porque vi la publicidad de los talleres de dibujo y pintura. Y nunca pude encontrar el horario que me favorecía, hasta que finalmente el año pasado se logró y me vinculé. La verdad no tenía como expectativas, simplemente que iba a hacer un curso de pintura, pero no tenía como algo que decía, es que a mí esto es lo que me atrae, ¿no? Quería pintar. Y ahí fue la vinculación con esto, después de dar una voltereta en la vida bastante larga. Y te enganchaste con las artes plásticas. Y me enganché, una sorpresa para mí, para mi familia, que todos dicen, no, pero ¿y dónde tenía guardado? Esa vena artística. Esa vena. ¿Dónde estaban esos talentos? Entonces, sí, ¿dónde estaba ese talento? Y yo pues no les creo, no los tomo muy en serio, pero sí, la experiencia de este año ha sido una experiencia extraordinaria. Y hoy, pues ya me siento a pintar, sí, que ya es como mucho decir, pero me siento a pintar en mi casa. Y tengo un admirador que tiene 4 añitos. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces él me dice que soy el pintor. Sí, qué sí. Divino. Y me manda a pintar cuando no lo dejo hacer algo. Entonces me dice, vete a pintar. Hermoso. Sí. Y se le hace caso. Y yo le hago caso. Ah, no, pues qué tal, ese es un supervisor tremendo. Sí, esa fue mi llegada. Tengo también el antecedente del estudio. Yo estudié en un colegio técnico y me formé en especialidad industrial en electricidad y electrónica. Y el dibujo es fundamental y además es el coco. Eso hay que pasar dibujo era muy complicado. Y ese dibujo técnico, cuando le ponían profesores, con profesores muy, muy rígidos, muy estrictos, pues que nunca hace uno nada bien. Entonces, había que esforzarse, pero eso se quedó allá en el fondo, por allá del cerebro, la perspectiva y el ver con otros ojos, porque en el dibujo técnico sí se ve con otros ojos. Entonces, como esa formación, cuando llegué al taller, pues noté que eso yo podía hacer cosas. Fue como la primera sorpresa, es que yo podía, sin enseñanza, hacer cosas de dibujo. Fue mi legado. Y la exposición Materializando Ideas, ¿cómo fue ese proceso para llegar allá? ¿Cómo te sentiste al estar el día de la apertura? Pues antes de la apertura, ahí sí fue antes en y post, porque, porque antes las tareas, los trabajos que hacía para mi tallerista, para el maestro Eros, yo las hacía con el mayor empeño y dedicación. Y siempre tuve como la voz de impulso, usted puede, lo hace bien, siempre frases de apoyo, porque uno a ratos piensa que lo que le van a decir, no, man, usted... Es cierto. No. Es, pues, uno, es uno, que es... uno está más preparado para la crítica que para el apoyo, y aquí tenemos es al contrario, es siempre dando el impulso, el estímulo, y resaltando la fortaleza, resaltando la, eh,
el ser persistente, el no renunciar, porque pues una idea es renunciar. Sí, estoy haciendo algo y no me gusta, no queda bien, es renunciar. Y entonces también descubre uno otra faceta, que es que puede ser paciente, puede ser paciente y persistente para lograr un resultado. Y si el tallerista, el maestro, le impulsa eso, pues facilita mucho más. Entonces, a veces pasaban los otros talleristas por el taller y han mirado algunas cosas de las que yo hacía y me hacían como el... Como me levantaban el ego de que va bien. Entonces, pues ya también ya me creía yo que sí podía. Era convencerme de que sí podía. Entonces, eso era en el antes. Y ya cuando Eros me dijo que habían pensado que yo pudiera ir a la exposición y que iba a elegir tres trabajos, entonces, pues sí, ya confirmado que sí, que sí podía. De una, que hay que hacer. Y bueno, ya la exposición, pues mi familia cercana, hicimos paseo y nos fuimos a Venadillo, me acompañaron y no, una emoción muy grande. Además porque me parece que fue muy especial ir a un municipio, ir a un pueblo, porque uno no se imagina que el arte impacte en un municipio pequeño. No está pensando que es la ciudad. ¿Puedo decir algo acerca de esa apreciación que usted está diciendo, que se llega a un municipio? Esa exposición yo la interpreté como, y pienso que todos nosotros, como diciendo, el arte no es exclusivo, como mucha gente lo piensa, sino que es inclusivo. Es decir, era una participación de todos. Y mostrarle a la gente de Venadillo que el arte les llegó y que pueden participar en todas sus formas y que estamos mostrando que nosotros, aquí no se trata de quien sepa más o sepa menos o dibuje más o dibuje menos, pero que estamos dispuestos a mostrar lo que hemos aprendido con tanto empeño, ¿no?, dedicación, y gracias a los talleristas que, como usted bien dice, que siempre nos impulsan. Ellos nunca le dicen a uno, eso está mal. No, es que no, el mal no existe. No existe. Hágale que usted puede. Además de que también era como mostrar que el arte no solo lo hacían aquellos que hayan cumplido con unas materias en una universidad, ¿no? Como que artistas podemos ser todos, ¿no? Entonces también me parece que esas exposiciones resaltan eso. Sí, entonces pues ya viéndonos allá y ver el aporte que el museo hace al pueblo, que sale y se muestra y muestra esa opción de desarrollo que finalmente se ve más que otras cosas, porque hace ver que el pueblo está vivo y que tiene cosas por... Y que le gustan las artes. Entonces, qué bueno haber tenido esa oportunidad y ver allá mis dos obras allá colgadas y algunas personas tomando de la foto allá al lado de mi Cézanne, que el maestro Eros me impulsó a trabajarlo, porque yo le expresé a él que mi interés estaba en los paisajes. Entonces siempre que yo tenía interés era en paisajes. Entonces él me ha ido cultivando y fomentando y todo, trabajando alrededor de los paisajes, pues porque es como el paisajismo, es como el interés. Ese es otro punto importante, ¿no? Como cada uno se va inclinando por una línea específica, temática, figura humana, paisajes, lo abstracto. Bueno, de todo un poco. Entonces, ese es otro punto que gradualmente en el proceso y en el crecimiento van encontrando. Seguramente dentro de algunos años estarás haciendo también más. Sí, y me enganché entonces allá con la
con la montaña de la victoria de Cézanne, que la hizo por todos. Algunos dicen que lo hizo desde 30 puntos de vista, otros que 60, que 70, que 80. Creo que desde que paraba, hacía una pintura de la montaña. Y, o sea, que sé cuántos va a ser. Y yo pues ya llevo varios, porque hay que repetirlo. varias de la misma, pero me pareció que estupendo que la haya podido hacer. Sí, claro, a veces esos temas lo inspiran a uno y qué bueno, pues me alegra mucho escucharlos de verdad. Qué experiencias tan bonitas, Margaret, ver cómo cada uno ha tenido ese proceso tan diferente, pero con tantos puntos en común. Sí, y en la parte, y ahí sí como la técnica, porque realmente yo sí esperaba la técnica, pero el método, la pedagogía, yo que me la pasé en la enseñanza toda la vida, algún día concluí con Eros que eso que ellos hacen es, pedagógicamente es valiosísimo, sí. Es valiosísimo. Entonces, cuando él me dice, présteme el mando, es así debe ser, así como él lo hace, yo digo que así debe ser la enseñanza. Pero no me refiero a la enseñanza de las artes, sino la enseñanza en general, porque finalmente es como uno aprende. Hay una cosa importante, y es una pregunta para cada uno. Además de estar en los talleres y todo ese proceso pues, que han tenido cada uno, muy personalmente, con sus respectivos profesores, esa relación permanente con el museo y con las exposiciones que han ido pasando a lo largo del tiempo que llevan asistiendo a los talleres, ¿cómo ha sido para ustedes en ese proceso de formación, de enriquecimiento personal frente a lo que hacen, lo que sienten con su producción artística, digámosle en este momento, como estudiantes y también como artistas en proceso? Pues yo diría que el estar en el mundo de la técnica, pues lo aleja uno a veces de las expresiones artísticas. Yo antes de entrar al museo, pues también tuve la opción de viajar un poquito por el mundo y de conocer museos y sitios de interés cultural. Y eso sí como que le va a uno impactando. Y nutriendo. Pero no es lo mismo los ojos con los que uno lo mira por allá de turista que los ojos con los que ya ve cuando está con su maestro, cuando está con ya con formación. Entonces es otra la visión. Entonces cuando tenemos la opción de ver los diferentes trabajos que presenta el museo, pues siempre es un enriquecimiento personal que es otra cosa que se logra, así no viniera, no iba por eso, tras eso, pero se va formando ese espíritu. Norma. A mí me pasa una cosa muy, diría que está chistosa, porque cuando salgo del taller a la recepción para hacer mi firmita, ¿no? Obviamente uno tiene que pasar por la sala, ¿no? Entonces es un coqueteo continuo, ¿no? Entre la sala y lo que yo he producido en mi clase de taller. Entonces es impresionante porque cada vez paro un momentico para ver algo, ¿no? Que ya he visto pues, en el ir y venir, pero una cosa que sí me sorprendió hartísimo en el museo y que agradezco enormemente, mi Dios me puso en esta región por algo, es que el museo hace unas exposiciones increíbles. De hecho, la gente que presenta, de verdad, es impactante. Inclusive yo les decía a mis amigas en Bogotá, si usted no se imagina lo que uno ve en el museo, que yo no he visto en Bogotá. Puede que eso haya razón,
pero la exposición de Caballero, la retrospectiva de Mansur, esta parte, toda la parte histórica que expusieron, uno se maravilla con cada cosa, y es el coqueteo del ir y venir, ¿no? Ay, voy a mirar otra vez este cuadrito, así la luz esté apagada. Entonces es una forma de enriquecerse también uno visual e interiormente, porque es que yo no desconecto el corazón con esto, con la cabeza, y lo que uno puede llegar a producir. Sí. Bueno, y Diana. Pues a mí me pasa algo, y es que cuando, generalmente, cuando alguien llega al taller, dice, ¿en cuánto tiempo puedo estar dibujando así en realismo? O eso, ¿cierto? Porque la gente cree que ser artista es dibujar bien, o ser estético, ¿cierto? Y a mí me pasó igual. Cuando yo entro a los talleres del MAT, mi maestro es Luis Fernando, siempre como que, ay, a mí no me gusta esa obra porque, no sé, no la entiendo. Y entonces me siento con él y decimos, pero venga, de verdad, ¿qué cree que hay detrás de esta obra? O porque esa, o qué materiales usaron para hacerla. Entonces empieza uno a comprender todo un contexto que hay detrás, que quizás al inicio, cuando uno no se relacionaba, o de pronto uno va muy rápido, pues no se tomaba como el tiempo de pararse y observar. Entonces eso me parece súper valioso. Uno relacionarse no solo con obras pintadas, sino también con escultura, con las exposiciones que han traído. Por ejemplo, el año pasado trajeron una de Zahir García, que fue, pues, para mí ha sido una de las obras más tremendas, o de las exposiciones que ha tenido el museo, que además, digamos, las piezas eran en metal, eran unas cosas grandísimas, y no entender por qué él pintaba en metal, los colores, o por qué tenía una obra hecha con petróleo. Entonces, todo lo que hay detrás, ¿no? Y en muchas de las obras el río Magdalena formaba parte fundamental de sus obras. O sea, hermosa, exacto. Sí, entonces, como que uno, cuando, listo, uno se acerca al arte y uno empieza a ser más sensible. Pero cuando uno empieza a comprender ese tipo de cosas, uno ve como que ya la vida con otras gafas, ¿cierto? Entonces uno empieza como a cuestionarse mucho, no solo ya sale uno del museo y ya empieza uno a cuestionarse también las formas que tiene la vida cotidiana y cómo a partir de eso se crean tantas obras. Y eso por un lado, y también digamos que dentro de la formación es ir a ver, bueno, la obra, y en mi caso, por ejemplo, Luis Fernando siempre lleva un libro a clase y yo como, ¿qué está leyendo? Ay, ya, estoy leyendo esto, se los envío. Entonces todo el tiempo nos está enviando documentos, entonces ya no solo tampoco es la técnica, que es muy importante, sino también la comprensión, o sea, todo el proceso, y porque ciertas personas o ciertos artistas se reflejan eso, hacen las cosas de esa manera. Entonces eso es otra cosa súper valiosa, porque creo que muchas veces en muchos lugares la gente quiere aprender y quiere tener técnica, que eso es importante, pero lo que hace al arte es lo que hay detrás y lo que quiere representar, y eso hace que el proceso en el museo sea tan pero tan valioso. Pues qué maravilla esta charla que hemos tenido hoy con tres de los estudiantes de los talleres del Museo de Arte del Tolima, y precisamente ahora que hablaban de las exposiciones, pues la gente se preguntará qué exposiciones tendremos, ¿no? ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, Margaret, mencionábamos pues las exposiciones. ¿Qué exposiciones tenemos en el MAT? Es lo que la gente se está preguntando, pero pues contarles que estamos en montaje, ¿no? Desde la semana pasada el museo entró en la etapa de montaje, y muchos se preguntarán también, ¿qué es este proceso de montaje? ¿Qué se hace en el museo durante el montaje? Y qué mejor que Margaret para contarnos en qué estamos, en qué se está trabajando. Pues es que, primero que todo, vienen dos exposiciones maravillosas.
estamos en ese corre-corre, ya las tenemos acá en Ibagué. Ya yo creo que la otra semana les estaremos empezando a dar avances de estas muestras maravillosas que vamos a inaugurar próximamente. Pero la gente siempre llega a un museo y encuentra las paredes perfectas, las obras colgadas en paredes y son esculturas en sus pedestales, pero nadie se imagina qué ocurre tras las bambalinas. Y eso es un proceso tremendo, porque hay que desmontar, como en este caso se desmontó absolutamente, se desmontaron todas las salas, viene el proceso de guardar las obras, hay obras que son nuestras, obras que vienen, como las que vamos a inaugurar, que son obras que vienen en temporalidad, solamente por un espacio durante la exposición, y luego retornan al origen de donde han sido enviadas, a veces acá en el país, a veces vienen de otro país, y hay que preparar las salas, por ejemplo. Entonces, como cuando uno se va a trastear o llega a una casa nueva previo, se la han pintado, y cuando uno trastea, entonces desmonta cuadros, guarda, empaca, desocupa clóseres, en fin. En el museo se desmontan las muestras que hay en cada una de las salas, se guardan, se reciben nuevas, se le hace el estado de conservación, se ha hecho un guión previo, se hace un análisis de colores para determinar las paredes, si van blancas, van grises, van negras o van de algún color determinado, si en alguna sala se va a montar algo audiovisual, entonces hay que ver cómo va a ser el espacio, dónde se va a proyectar. Bueno, son mil cosas. Paralelo a eso, se están escribiendo los textos, se están elaborando, se están haciendo las fichas técnicas. El proceso también previo a la exposición es todo un proceso investigativo sobre él o los artistas o las colecciones que van a llegar. Entonces es un trabajo muy interesante porque es cambiante durante todo el año. Y ustedes como estudiantes que tienen ese privilegio de tras bambalinas ver lo que ocurre y que nadie sabe lo que está ocurriendo adentro, pues es una maravilla porque yo creo que eso también los enriquece mucho. Entonces esto es lo que está sucediendo sobre las nuevas exposiciones que vienen al Museo de Arte del Tolima. Nos está despidiendo, nos está diciendo que adiós, chao. Y nosotros en esta tertulia tan amañadora, nada, pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live. Varias personas estuvieron ahí pendientes de nuestros invitados, enviándoles saluditos. Los maestros también estuvieron ahí pendientes de cada uno de sus pupilos y pues les envían saluditos todos. Muchas gracias. Bueno, Margaret, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy con una charla muy entretenida. Invitar a las personas que estén interesadas en hacer parte de los talleres a que nos visiten, a que visiten el Museo de Arte y conozcan todo el tema de cómo funciona, los horarios que están disponibles. Y nos escuchamos dentro de 8 días. Claro que sí, el próximo martes a las 6 de la tarde por Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Sintonizas Radio Universidad del Tolima.